Bueno, entonces, fecha julio 4. Es que julio, que en julio, agosto. Agosto 4 del 2002. 3. Hay tristezas por ahí guardadas. No hay tristezas. Miedos. Culpas. Autoestima, sí. Cuatro. Complejo. Algo que no acepto de ti. Resentimientos, rabias. Algún dolor que los médicos no han encontrado la causa. ¿Dónde has trabajado? Maceo, Ciudad Bolívar y aquí. Maceo es por allá, por Ciudad Bolívar. No, por el nordeste, Magdalena Medina. Tiene hermanos. Sí, dos hermanos. Soy mellizo y una hermanita. Depresión. La niñez fue normal o traumática. La niñez fue normal. Normal. La relación con tu papá, buena o mala. Bueno, Con tu mamá. también. Mala relación por ahí con alguien. No. Antes de Karen ha habido más noviazgos. Sí. Y ha acabado los dos noviazgos. Con uno. ¿Cómo se llama sin apellido? Dora. El rato que terminaste. Pues terminé como en marzo de este año. No, la arquitectura. Ah, sí, llevo como, tengo 8 años de experiencia. Pero prácticamente trabajo. De esos 8 han sido como 6 años. Entonces, en tu casa el que trabaja es tu papá o tu mamá. Mi papá, ¿Y en qué trabaja? el médico especialista en salud ocupacional. Es médico. Mis hijos también son médicos. Bueno. ¿Y tus hermanos qué hacen? Mi hermana es ingeniero, sí. Mi hermanita está en el colegio, o sea, termina este año. Bueno, John, cierra los ojos. ¿Te dicen más John o Byron? Cualquiera de los dos. Ya estás acostumbrado a los dos. Sí. Bueno, John, entonces mantén los ojos cerrados. Vamos a hacer algo que en medicina se llama hiperventilación. Es una técnica de respirar para aumentar el flujo de aire en los pulmones y por consiguiente también el nivel de oxígeno en la sangre. A medida que tu sangre se vaya hiperoxigenando y comience a circular así por tu cerebro, poco a poco, gradualmente, comenzaréis a sentir sensaciones extrañas. En la indicación que te daré, no importa que yo me adelante o atrase, lleva tu propio ritmo, aunque no coincida con lo que yo estoy diciendo. A la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones. Cuando sientas que se han llenado, dejas el aire un momento mientras cuentas mentalmente uno,
Uno y lo liberas lentamente. Perfecto, así es. A la segunda vez, vuelves y tomas aire lentamente. Poco a poco llenas tus pulmones. Retienes el aire 2, 1, 2 y lo liberas lentamente. A la tercera vez, vuelves y tomas aire lentamente. Poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes 3. 1, 2, 3. Y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, vuelves y tomas aire lentamente. Y lo retienes 4, 2, 3, 4. Y lo liberas lentamente. Ahora a la quinta vez, vuelves y tomas aire lentamente. Y lo retienes 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración, siente esa sensación más profunda. Más profundo. Puedes recordar o vivenciar un momento en tu vida en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo mismo. Es que tu mente elija vivencia. Regresa a ese momento. Si era de día o de noche. Lo que estabas haciendo. Recuérdalo. Vivencia. Y siente esa sensación cada vez más profunda. Más profunda. Ahora voy a contar de 5 a 1. Con cada número, esa sensación que estás sintiendo se hace más profunda, más profunda. Al llegar a uno, tocaré tu frente y esa sensación que estás sintiendo te llevará muy profundo. Cinco. Los sonidos. Todo te relaja cada vez más profundo. Cada vez más profundo te llevan los sonidos. Cuatro. Más profundo. Tres. Dos.
Uno, profundo, profundo, muy profundo. Vivencia ese momento que viene a tu mente. Si era de día o de noche. Siéntelo. Y vas cada vez más profundo. Más. Eso que estás recordando es de día o de noche. ¿Qué estás recordando? Vivencia un momento en tu vida que te hubiera afectado. Puede ser en la niñez, care o el trabajo. Dora. Lo que venga a tu mente, vivencia. Y vas más profundo, más profundo. ¿Qué estás recordando? Maravilloso. Ahora que ya salió todo pensamiento perturbador de tu mente, piensa en lo que tú haces en un día normal, desde el momento en que te levantas en la mañana y me lo vas contando paso a paso. Me levanto. Me levanto, voy al baño, me baño, de ahí me visto, después prendo el computador. Ya. Después de eso, pongo a ver televisión. Almuerzo. Sigo con mi computador.
Ya después por la noche, ¿cómo? Vas muy bien. Ahora voy a contar de 1 a 3 y quiero que recuerdes algo de tu niñez, cualquier cosa, lo que venga a tu mente y me lo describes cuando yo diga 3 y toque tu frente. 1, en tu niñez. 2, tu niñez. 3. Estábamos jugando todos los primos. Estamos jugando con los primos. En el solar de la casa de mi abuelita. ¿Repites? En el solar de la casa de mi abuelita. En el solar de la casa de mi abuelita. Estamos jugando haciéndole túneles. Estamos jugando haciendo túneles. ¿Y qué más? Y ya. ¿Están contentos? Sí. Ahora con ese amor en tu corazón que está creciendo, contaré de 1 a 5 y ve a otro momento en tu niñez. 1, 2, 3, otro momento en tu niñez. 4. Otro momento, 5. Estoy con mi hermano jugando carritos en el andén de la casa. A mi hermano se le cae el carro. Pasa una volqueta y le aplasta el carrito. Y ahí entramos. Seguimos en la casa jugando ya, pero otro juego. Vas muy bien. Ahora contaré otra vez de 1 a 5 y ve a otro momento. 1, 2, más profundo. 3, más profundo. 4, otro momento. 5. Entre mi hermano y yo le cogimos los patines a una tía. Empezamos a cada uno con un patín a recorrer toda la casa. Toda la casa. Y en eso nos los pasamos toda la mañana. Vas muy bien, mira qué momentos tan lindos. Ahora contaré ya otra vez de 1 a 5. Y quiero que vayas a otro momento, el que tu mente elija. 1, 2, 3, 4, 5. Reuníamos los primos y
Y hacíamos entre todos una comitía, en el solar, que todos tomábamos chocolate y fritaban carne, creo que era. Mira qué tan bonito, mira qué tan agradable ese momento. Ahora contaré de 1 a 5 y vas al origen, la causa de inseguridad, baja autoestima. Tu mente sabe dónde está. Uno, profundo. Dos, más profundo. Tres, cuatro, cinco. ¿Ya estás ahí? No. Sigue bajando hasta que encuentres un momento en la escuela, en la casa, un regaño. ¿Qué estás imaginando? El día de noche. Por la tarde, En la tarde. estaba en la casa de una tía, Estoy en la casa de una tía. estaba estudiando. Y mi tía me hace preguntas de lo que estudié. Mi tía me hace preguntas de lo que estudié. Pero no. No, pues, no supe responder. No supe responder. Me regaña. Me regaña. ¿Cómo se llama ella? Edith. Edith. Sí. Quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Edith, ¿tú regañaste a John Byron? ¿Tú le estabas haciendo preguntas del estudio? Edith.
Tú eres la tía John Byron. Puedes responder a través de la mente de John Byron. Tú eres la tía. Lo regañaste. John Byron, la tía te regañó. Sí. Pero yo quiero saber por qué te regañó. Vamos a analizar. Opción o no. Te regañó porque no sabes. ¿Por qué no sé? Tremendo error, porque nadie tiene la culpa de no saber. Entonces, tremendo error que cometió la tía. Si así fuera, tendríamos que irnos el primer día de clases en un preescolar y regañar a todos los niños. ¿Y por qué? Muy sencillo, no saben. Opción 2. Sí sabías, pero se te olvidó. Entonces la tía te está regañando porque te falló la memoria. Tampoco tienes la culpa. Porque sería como irnos para el hospital mental a regañar a todos los que hayan olvidado parte de su pasado. Opción 3. Sabías, pero no quisiste responder. Y te regañó por mala clase, por altanero. Pero como yo pienso que esa no fue la cosa que sucedió, pienso que la tía te regañó por una de las dos primeras. O no sabías o lo olvidaste. Y en ambos casos la tía se equivocó. ¿La perdonas por eso? Sí. Bien, perdónala porque no sabe lo que regaña. Bueno. Y ahora con ese amor en tu corazón, ese perdón, vuelve otra vez a ese momento en el que llegas a la casa de la tía. Yo quiero ver con qué actitud lo visualizas. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Ella llega. ¿Me repites? Ella llega. Ella llega. Y pide el cuaderno. Pide el cuaderno. Me hace las preguntas. Me hace las preguntas. Yo le respondo. Yo le respondo. ¿Y le respondiste bien? No. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque eres estudiante. Si tú no fueras estudiante, serías profesional. Y si fueras profesional, entonces en la escuela no estarías como estudiante, sino como teacher, profesor. O sea que es perfectamente normal que te equivoques. Para eso fuiste a la escuela, para eso te matricularon, para que te enseñaran. Poco a poco vamos superando, poco a poco irás aprendiendo más, hasta que los errores sean mínimos. Los errores van a seguir hasta que mueras, pero cada vez van a ser menos.
pero un poquito antes de que aprendas del todo a nunca más tener errores, te vas a morir. ¿Qué quiere decir? Que no hay nadie perfecto. Bien, entonces recíbele ya el cuaderno a la tía. ¿Y ahora qué te vas a poner a hacer allí donde la tía? Seguiré siendo. Mira qué muchacho tan buen estudiante, no solamente en la escuela, sino también ahora donde la tía. Pero también es justo que saques un ratico para ir a jugar con tus compañeritos de por allí. A ver televisión. ¿Me repites? A ver televisión. Ah, bueno, descansa. Ahora, con ese amor que está creciendo más y más en ese corazón, ve profundo a otro momento que haya tenido relación con baja autoestima. Tu espíritu sabe cuál. Cuento de 1 a 5 y si lo hay, aparece. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué está sucediendo? Estaba en el colegio jugando con juegos de mano con un amigo y él me empuja y caigo en un charco. Me empantana toda la camisa. Me tocó quitarme y lavarme. El salón estaba ahí, educación física. Me dio rabia, pero nunca son más. Mira, el pantano se lava con jabón, con agua. Las emociones quedan. Las experiencias, las anécdotas quedan. La rabia también se puede lavar para que no quede. La rabia se puede lavar con el jabón del amor, con el blanqueador de la comprensión, de la tolerancia. Te quedó la anécdota de la niñez. Esos son recuerdos lindos. ¿Quién no ha jugado con la lluvia? ¿Quién no se ha lanzado a resbalar por una colina montado en un cartón al que le untó parafina, dizque para que rodara más fácil como un trineo? ¿Quién no? Todos los niños lo hemos hecho. ¿Quién no jugó con trompos? ¿Quién no elevó cometas? ¿Quién no se resbaló por un pantanero y se imaginaba que tenía patines? Lo que sí puedes es sacar la rabia, esa sí no la necesitas. Me la entregas, me la llevo. Sí. Entonces me dices cuándo la retiro. Okay. Vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora, donde estaba en esa paz, esa rabia,
En ese espacio coloca cosas lindas, agradables, positivas, más anécdotas. Una playa bien espectacular, un mar azul, el sonido de las olas que van y vienen, la brisa acariciando tu rostro, unos pelícanos pescando, unos niños corriendo por la playa detrás de un perrito. Ahora con ese amor que estás sintiendo ya en tu corazón, ese perdón, quiero que vuelvas otra vez a ese momento allí en la escuela y me digas qué está sucediendo. Nos ponemos a jugar fútbol. Nos ponemos a jugar. ¿Qué? Fútbol. Nos ponemos a jugar fútbol. Ahí sonó el timbre. Sonó el timbre. Y ya entramos a clase. Se acabó el descanso. Y entramos a clase. Mira qué maravilla. Vas muy bien. Ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón y se va poniendo más luminoso, ve profundo a otro momento que haya tenido relación con baja autoestima, con inseguridad. En una exposición. En una exposición. No supe. Se me olvidó todo lo que tenía que. Se me olvidó todo lo que tenía que decir. No fui capaz, me enredé. No fui capaz, me enredé. El último. Tuve que volver a sentar porque. Me tuve que volver a sentar. No recordaba nada. No recordaba nada. Pues bien, te voy a enseñar una técnica para volver a encender la pantalla mental, para que allí en la pantalla mental visualices todo lo que tienes que decir. Simplemente en ese momento, cierra el puño de tu mano derecha. Al cerrarlo, eso te hará sentir que tienes algo agarrado. Y cuando uno tiene algo agarrado de donde está sujeto, se siente seguro. Porque está agarrado, está sujeto, está seguro. Y eso hará que se encienda la pantalla mental. Y allí en la pantalla mental, como en el display de un computador, de un ordenador, podrás visualizar, ver todo el conocimiento que tenías adquirido. Entonces quiero que vuelvas a ese momento. Voy a soltar tu mano para que tú la cierres cuando llegue el momento de exponer. Y sientas esa seguridad que te da el estar sujeto a algo. Y allí se encenderá automáticamente tu pantalla mental. Simplemente tendrás que leer lo que va apareciendo ahí en el display, en la imagen. Entonces yo espero a ver cómo te va.
Veo que ya aflojaste la mano, o sea que ya terminaste de exponer. Sí. ¿Cómo te fue? Bien. De maravilla. Mira qué técnica tan fácil, tan simple de activar el poder mental. Pero quiero estar bien seguro. Ve a unas cuatro exposiciones más con distinta gente en diferentes lugares. Cuando hayas terminado las cuatro exposiciones, me haces alguna señal para yo saber. Bien, ¿No? ya. Veo que no activaste el poder mental con el puño. Veo que no lo necesitaste. Entonces fueron exposiciones más fáciles. No, yo quiero que busques tres exposiciones bien difíciles donde tengas que activar el poder mental, donde tengas que activar la pantalla mental. Pueden ser exposiciones donde haya más gente, un tema más complejo, puede ser de arquitectura. Veo que solamente necesitaste activar el poder mental una sola vez, o sea que por lo que yo percibo te fue de maravilla. Te noté muy seguro en esas exposiciones. ¿Tú cómo te sentiste? Seguro, mira qué maravilla. Vas muy, muy bien. Ahora con esa seguridad, ve profundo a ver si encuentras otro momento que haya estado relacionado con inseguridad o baja autoestima. ¿Estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? No visualizo nada. ¿Me repites? No visualizo nada. Ah, maravilloso, ya no hay más. Ahora entonces busca muy profundo alguna otra cosa que te haya afectado. Puede ser tristeza, un familiar o amigo que haya muerto. Un noviazgo. Cuento de una a cinco y aparece uno, dos,
tres, cuatro, cinco. ¿Qué está sucediendo? Mataron al tío. Mataron a un tío. Pues por los tiempos de la graduación del colegio. ¿Me repites? Tiempos de la graduación del colegio. En tiempo de la graduación del colegio. Entonces, ya la familia no pudo, no nos pudimos reunir, no pudimos hacer nada. Y la familia no se pudo reunir, no pudimos hacer nada. ¿Cómo se llama el tío? Saúl. Saúl. Pues resulta que lo que mataron fue el cuerpo de Saúl. Y resulta que Saúl no es el cuerpo. Pongo un ejemplo con un vestido mío de Aurelio y tuve que mandar el vestido a la lavandería porque se ensució. El vestido está en la lavandería, allá no está Aurelio. Yo estoy aquí. Igual pasó con Saúl. Se apagó el cuerpo que tenía Saúl. Pero Saúl sigue en esa otra dimensión. Y si el universo lo permite, Saúl se puede comunicar en este momento psíquicamente, espiritualmente, mentalmente contigo, a través de pensamientos. Pregúntale al tío Saúl que si él está bien donde está. Y la respuesta llega a tu mente, si lo permite, como si él mismo lo pensara. ¿Qué puso en tu mente? Sí. Que está bien. Pregúntale al tío que si él estuvo en tu graduación. ¿Qué te dijo? Sí. Que sí. Pregúntale que si él perdonó a esos ignorantes que mataron su cuerpo creyendo que lo mataban a él. ¿Los perdonó? Sí. Pregúntale al tío que si él está en la luz. ¿Qué dijo? Sí. Pregúntale cómo se siente en esa luz. ¿Qué dijo? Tranquilo. Tranquilo. Entonces, ahora que ya veo que él está en la luz, le voy a pedir un favor a tu tío, a Saúl. Quiero que él visualice espiritualmente todo tu cuerpo desde la punta de los pies hasta la cabeza y nos diga si tu cuerpo espiritualmente está todo blanco o hay alguna sombra oscura en él.
que una sombra. Saúl, ¿en qué parte está la sombra? ¿Por qué lado? Atrás. Bien. Saúl, permanece allí por si necesito tu ayuda. Voy a llevar esta sombra a la mente de tu sobrino, de John, para que esa sombra se manifieste a ver qué o quién es. Si es alguna dolencia física, un dolor, un órgano con dificultades o es un ser espiritual, una energía. Entonces voy a llevar esa sombra, la estoy llevando, la estoy subiendo. John, permítele que se exprese, que se manifieste a ver qué o quién es, ya. ¿Llevas poco o mucho tiempo con John Biden? ¿Estás con John Byron? Saúl, pregúntale tú qué o quién es. Pregúntale también que si es él quien ha perturbado o dificultado la relación laboral de John Byron. Pregúntale, ¿qué ha ocasionado consciente o inconscientemente en tu sobrino? ¿Qué dijo? No. Nada. John. Pregúntale a su tío Saúl que si él puede retirar ya esa sombra de ti y llevarla a la luz. ¿Qué digo? Saúl, te voy a hacer otra pregunta y es relacionada contigo. ¿Cómo mataron tu cuerpo? ¿Con qué? Un tiro. Un disparo. Disparo. Ajá. ¿Y en qué parte de tu cuerpo te pegaron ese disparo? ¿En la espalda? ¿Atrás? Perfecto. ¿Al frente? ¿Esa sombra que está sintiendo tu sobrino tiene algo que ver con ese disparo?
No. Entonces, Saúl, necesito que nos ayudes a entender qué o quién está con tu sobrino. Mientras tú analizas por tu lado, yo voy a continuar con tu sobrino a ver si entre los dos aclaramos. John Byron, ¿hay algo que tú te quieras perdonar hoy a ti mismo? No. ¿Hay algo que tú quieras que alguien te perdone? Aunque sea privado, no necesitas decirlo. No. No. Entonces, mientras tu tío intenta desde el plano espiritual, intenta tú aquí desde tu plano emocional. Habla con esa energía que tu tío dice está detrás de ti. Y pregúntale, ¿qué te ha ocasionado aunque haya sido sin querer? Y me viene a la mente un refrán popular. Cuando uno tiene buena suerte, cuando a uno todo le está saliendo bien, ¿qué dice la gente? Tiene buena espalda. ¿Lo has escuchado? Sí. Pues bien. Qué interesante que tú llegas hoy aquí buscando ayuda. Porque sientes que tienes mala espalda. Pues no me lo dijiste de esa manera, pero me dices que las cosas no te salen bien. Equivalente al refrán, a la inversa, tengo mala espalda. Y ahora al preguntarle a Saúl, tu tío dice que él ve que tienes en tu espalda algo oscuro. O sea que las cosas empiezan como a encajar, se empiezan a complementar. Necesitamos convencer a esa energía que estás cargando en la espalda de que trascienda, que siga su proceso, su camino hacia la luz, que se vaya hoy con tu tío. Asumiendo que efectivamente es esa energía la que te ha dado mala espalda, la perdonas aunque todavía no sepamos qué o quién es. Teniendo en cuenta que tu vida pasada terminó hoy hace 2 horas y hace 2 horas comenzó la segunda fase de tu vida futura. Es el momento preciso para hacer el cambio, es el momento preciso para perdonar. Porque tu vida anterior, hace 2 horas ya, quedó allá en el pasado. Ya no la podemos cambiar, pero tu vida futura sí. Te pertenece completica de aquí en adelante. Y ya la puedes vivenciar con actitud positiva, con actitud de reto, con actitud de triunfador, con actitud vamos para adelante. Entonces, aprovechando esa coyuntura que hoy se está dando, perdonar a esta energía. ¿Lo haces? Sí. Pues hazlo. Dile que le perdonas, que ya Perdón. le echaste tierra a ese pasado, que para ti tu vida comienza hoy en la segunda fase,
que siga su camino, que se vaya con tu tío. Sí. Saúl, desde tu ángulo espiritual, ayuda tú también. ¿Cómo van? Ya se fue. Ya se fue. Bien. Ahora, Saúl, te pido, proyectes hacia tu sobrino, a ese espacio que antes estaba oscuro, mucha de esa luz en la que tú estás. Envuelve a tu sobrino en esa luz. Y llena todo el espacio que este hermano espiritual ocupaba, llénalo con esa luz. Ahora, permanece allí, Saúl, por si te necesito, porque le va a contar a tu sobrino dos o tres historias. John Jairo, imagina que llega alguien al banco a solicitar un préstamo. Llega con la cabeza agachada y pide cita con el gerente. Lo mandan a entrar. Muy buenos días, su merced. Yo vengo aquí porque mis amigos me dijeron que agotara también este recurso. Yo tengo unas ideas para montar un negocio y yo confío que esta vez sí me va a ir bien, porque las otras veces que lo he intentado, las otras cuatro, he fracasado, pero mis amigos me dicen que la quinta es la mejor, que no hay quinta mala. Entonces, si me va bien, y algún día le pago, lógico, con los intereses, su merced. Es que son unas ideas geniales, muy buenas, fantásticas. No sé por qué me ha ido mal, nada me sale bien. Entonces, su merced, usted sí me hace ese préstamo. Don Emilio, lo vamos a pensar. Nosotros le avisamos. Nunca más le avisaron. Pero si llega diferente. Don Pablo, muy buenos días. Mi nombre Román Sánchez. Vengo aquí a hacerle una propuesta. Tengo ofertas de otros bancos, pero considerando que este es el que está en mi país, porque los otros son extranjeros, quisiera primero darle a usted la oportunidad. Pienso hacer una proyección de mis negocios. Es algo de mucho futuro, de mucho éxito. Y pienso que con 30 millones logramos crear esa infraestructura que le hará a su banco muy buena rentabilidad. Entonces,
tú ves que el gerente se lleva la mano así como a la mandíbula, como que se soba el rostro y te hace ya preguntas. Y bueno, ¿cuál es la idea suya? ¿Qué es lo que tiene? ¿No? Estoy pensando esto y esto y esto, y les pones la idea. Lo veo tan seguro, lo que usted me está diciendo, que realmente me motiva. Pero es que los 20 millones que usted me dice, bueno, ¿a dónde puede llegar? Porque entonces yo le acepto a los otros bancos la oferta y completo los 20. No, pero es que los otros bancos, mi competencia. No, hagamos una cosa. Llene estos papeles que le va a autorizar los 20. Ya viste que la diferencia la marcó fue la actitud con la que tú llegaste a solicitar el préstamo. Si llegaste con actitud derrotado, con actitud de fracaso, cabizbajo, sin mirarlo a los ojos, ¿no? Ya estás perdido. Entraste perdiendo. Ejemplo 2. Imagina que entra ante alguien a la gerencia del hospital a solicitar empleo y llega vestido de overol de albañil con un palustre en la mano y una brocha en la otra y el overol manchado de pintura. Buenos días, don Julio. Es que yo soy médico y me enteré que hay unas vacantes aquí en el hospital. Y yo vengo a ver si usted me dé ese puesto, porque lo que estoy haciendo ahora como que no satisface mis necesidades económicas, no logro ganar todo lo que necesito. El gerente del hospital se queda mirándote de arriba abajo, te mira los zapatos, te mira los blue jeans, el overol, la brocha, el palustre. Don Carlos, nosotros lo vamos a pensar. Dígale a la señorita que le dé una solicitud, la llena. Y nosotros después lo llamamos. Nunca te llamaron. Ahora, ejemplo 2, 3. Llegas a la gerencia del hospital, vestido muy elegante, corbata. A lo mejor un estetoscopio así en el bolsillo grande del saco, zapatos bien lustrados. Muy buenos días, me llamo Carlos López, soy médico egresado de la Universidad de la Vida y me enteré que el hospital tiene vacantes y considero que soy la persona idónea para esa vacante, porque tengo muy buena experiencia en lactantes. Y aquí le traje de una vez mi hoja de vida, porque sé que usted va a hacer la mejor elección. Yo. Pero lo más seguro es que ese puesto se lo dan, porque lo vieron tan seguro de sí mismo. Le vieron, como decimos nosotros, pinta de médico, que no lo dudaron. Esa era la persona idónea. Ejemplo 3. Llega alguien a la gerencia de esa gran empresa de arquitectura a solicitar un puesto porque se enteró de que hay una vacante. Buenos días, don Pablo Román. Yo me llamo Carlos Julio Sánchez. Me enteré que hay una vacante aquí de que hace falta un arquitecto. Y yo venía a ver si de pronto me dan ese puesto a mí. El señor Román se queda mirándote de los pies a la cabeza, unos zapatos sport, unos blue jeans a lo mejor rotos, una camisa rosada, sport, y nada más.
Y él te hace una pregunta, bueno, ¿en qué universidad usted estudió? No, yo estudié en la Universidad de La Sabana. Bueno, diga a la señorita que le dé una solicitud y la llena y nosotros le avisamos. Lo más seguro es que no te avisan. ¿Me hice entender? Sí. A donde fueres a solicitar empleo, tú tienes que ir vestido como iría una persona profesional vestido para ese puesto. Segundo, te tienes que empapar muy bien de cuál es la vacante y mirar cuáles son tus fortalezas para ese puesto. Tercero, al llegar no puedes mostrar duda en ningún aspecto. Tienes que mostrar seguridad, confianza. Si lo haces, lo más seguro es que ya tienes el éxito asegurado. Entonces, ahora, con estas herramientas, haz un repaso de ese pasado, de ese John Byron del ayer, y proyecta las dos imágenes como en un espejo. La imagen de John Byron del ayer, solicitando el empleo, haciendo su trabajo como arquitecto, y ahora, en este otro espejo, proyecta la imagen del John Byron que sale por esta puerta hoy. Y observa qué diferencia tienen los dos. Yo espero a que lo hagas. Allí vas a descubrir en qué fallaste. Pero si fallaste, no te preocupes. No te preocupes, porque en Francia, hace muchos años, había un niño estudiando en la escuela. Le decían Napito. Era bajo de estatura, un poquito gordo, y parece que se mantenía con una mano en el estómago, metida entre la camisa. Ya posteriormente en el bachillerato, en el high school, Napito demostró ser un líder y ya le decían era Napo. Entonces los compañeros querían jugar con Napo, estudiar con Napo, estar con Napo, recibir el consejo de Napo. Porque Napo resultó ser un estratega. En los juegos de fútbol, él era el estratega. Él era el que dirigía el grupo, el equipo. Posteriormente Napo ingresó al ejército francés y demostró ser un gran estratega para la milicia, para las artes marciales, y llegó a ser general. Y los soldados le decían, General Napo, pero como vieron que era todo un león para las artes marciales, le decían, General Napo León. Pues Napo perdió batallas. ¿Pero qué hacía Napo de las batallas que perdía? Analizaba cuáles habían sido sus errores y los corregía para la siguiente batalla. Analizaba la estrategia que utilizó el enemigo, la aprendía y la aplicaba en contra del mismo enemigo en la siguiente batalla. Porque Napo estaba empeñado era en ganar la guerra, no tanto las batallas. Las batallas daban medallas, la guerra concedía honores. Y Napo analizó en cuál de las batallas era que se ganaba la guerra. Y descubrió que no en la última, que el que ganara la última batalla es el que ganó la guerra. Y él ganó la última. Pues bien, tú has perdido batallas en lo emocional, en lo laboral, en otros aspectos. Pero has perdido la guerra. Todavía no. Te faltan 50 años de vida. Y en 50 años de vida es mucho lo que puede pasar. Ahora sí, continúa analizando en esos dos espejos las imágenes del John Byron del ayer y el John Byron de hoy y del futuro. Y observa qué diferencias se aprecian allí.
Incluso te voy a hacer una pregunta que tiene relación con las dos imágenes que estás viendo ahí en esos espejos. El John Byron del ayer, ese que terminó hoy, ¿tiene pinta arquitecto? No. No. ¿Y el John Byron del otro espejo, el que hoy comenzó? Sí. Ese sí. Pues ya entiendes por qué no le daban el puesto, por qué le duraba tan poco al John Byron del ayer. Ahora entiendes por qué los abuelos en esa sabiduría ancestral decían, a donde fueres, haz lo que vieres. Saúl, antes de despedirnos, porque ya falta poco, ¿cómo estás viendo ya a tu sobrina? Chao para adelante. Bien. Bueno, Saúl, entonces despídete de él porque ya voy a continuar el proceso. Cuando Saúl se haya ido, me dices. Ya sé. Bueno, ahora sí, campeón, prepárate que vamos a regresar. Y cuando te dije campeón, lo dije con certeza, porque posiblemente tú no recuerdas lo que pasó en Colombia hace 35 años, 9 meses. Estamos en este momento en los Olímpicos de Inglaterra. Pues hace 35 años, 9 meses no había Olímpicos, pero hubo una competencia muy grande, donde muchos espermatozoides compitieron por llegar de primero a un óvulo. Había que pasar por unos laberintos oscuros, sin iluminación, vencer obstáculos, aplicar estrategias, usar inteligencia. ¿Tú sabes cuál fue el espermatozoide que llegó de primero? Porque no había premio para el segundo. Ah, no, veo que llegaron dos. Sí. Son pocas las veces que le dan el premio compartido a dos porque dos espermatozoides lograron llegar y tocar al mismo tiempo. Eso es lo que en carreras de caballo se llama un fotofinis. Incluso Carlos Gardel le dedicó una canción a eso, por una nariz. No, aquí los dos espermatozoides con la colita llegaron y tocaron al mismo tiempo el óvulo. ¿Tú sabes quiénes fueron los dos campeones? Sí. ¿Quiénes? Mi hermano y yo. Tu hermano y tú, mellizos. Pues bien, llegaste al planeta Tierra como todo un campeón olímpico. Pues ahora, saca a relucir, pecho en alto, mirada en alto, ese campeón que hay en tus genes. Entonces, campeón, prepárate que vamos a regresar. Imagínate en ese paisaje que tanto te gusta, en esa playa blanca, ese mar azul, el sol espectacular, la brisa acariciando tu rostro y el sonido de las olas que van y vienen. Y sientes ese aroma del mar. Ahora allí comienza a preparar tu equipaje de regreso. En tu corazón, en tu alma, coloca abrazos, sonrisas, alegría, felicidad, positivismo, éxito, triunfo, energía, vitalidad, empuje, decisión, autoestima, seguridad, confianza, todos los regalos que quieras colocar. Mientras terminas de preparar tu equipaje, yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo.
Y esta noche, Totalmente. cada noche cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar va a despertar todo un campeón. Despertarás feliz, positivo, dinámico, echado para adelante. A mirar dónde hay vacantes. A hacer tus hojas de vida específicas para cada vacante. No se deben hacer hojas de vida universales, genéricas. Esas hojas de vida que comienzan a quien pueda interesar, haga de cuenta que ya la lanzó a la basura. No le prestan atención. No, específicas. Mostrando las fortalezas que tú tienes para ese puesto, para ese lugar, para esa empresa. ¿Por qué tú sientes que eres importante y eso lo haces notar a quien te va a entrevistar? Entonces ahora sí comienza a contar. Uno, poco a poco comienzas a regresar, no hay afán. Dos, te sientes livianito, livianito, como si hubieras potenciado unos recursos mentales increíbles hoy. Sientes unas energías, unas corrientes que recorren todo tu cuerpo. Tres, sigue regresando. Sientes como si tu cuerpo fuera pequeño porque ahora te sientes grande, inmensamente grande. Cuatro, sigue regresando. Preparado que vas a despertar muy, muy feliz, sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco, despierta. John, ¿más o menos cuántos minutos llevas en este sillón? Una hora. Una hora. ¿Y qué sensación tienes? No, como relajo. Descansado. Y tomo más positivo, no sé. Relajado, descansado, más positivo. Sí. ¿Recomendarías esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Permites compartirla? Sí. Bueno, ¿qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? 3 de agosto. Es 3 de 4 de agosto, agosto. eso sí, 4 de 4 de agosto. agosto del año 2012, Dos. estamos en Medellín, Colombia, Aurelio Mejía, Hipnosis Clínica. ¿Tienes algún dolor? No.